Hola, hoy estamos con un viejo amigo del programa, Jesús Cifuentes. Hola, Jesús. Hola a todos y a todas, buenas. Ya sabéis que Jesús tiene un grupo, ¿cómo se llamaba el grupo, hombre? Espera, esto que acababa por los cortos. ¿Qué cortos? Sí, los celtas cortos, los celtas cortos, sí. Sabemos que tienes un disco nuevo, Jesús, que tenéis un disco nuevo. ¿Cómo se llama el disco? Así es, se llama Energía Positiva. Energía Positiva, como la que tratamos de transmitir desde este programa. Jesús, ¿vas a venir un día a hablarnos de tu disco y a tocarnos algo? Por supuesto, tengo un mogollón de ganas y eso próximamente sucederá. Os presentaré alguna de las nuevas canciones y alguna sorpresa más, no os preocupéis. ¿A ti te gusta la música tradicional? Por supuesto, he crecido con ella y ha sido uno de los manantiales de inspiración de mi vida, o sea que, por supuesto. Pues si te gusta la música tradicional, hoy vas a disfrutar mucho porque tenemos un programa lleno de música tradicional con Atraque Barraque de Segovia, con la coral Santa Bárbara de León, con los dulceneros Tierras Llanas que nos recibirán en la bodega 10 siglos de cerrada y los bailes con la tartana de Béjar. Todo ello dentro de unos instantes con la música a todas partes. Y en el programa anterior se me olvidó una cosa que creo que es importante, que es agradecer a una persona que también está moviendo mucho la cultura en general aquí en Béjar, que se llama Luis,
y que es la persona que nos ha abierto, cerrado y nos ha tratado con una gentileza. Luis, muchísimas gracias por tu amabilidad y por tu hospitalidad. Volvemos a hablar de vuestro grupo. Yo el otro día me quedé con ganas de deciros algo y hoy os lo voy a decir porque si no me lo digo reviento. Me encantan los trajes. Pero tenéis que cuidar algunas el peinado tradicional. Porque fíjate que bien peinadas van algunas. Pues con los trajes hay que también tener un poquitín de cuidado con el peinado. Estáis muy guapas, ¿eh? Todas. Isabel, tú también. Pero estaríais mejor, yo creo, con un peinado tradicional de aquí, de Béjar y esas horquillas que se ponen con tanto lujo. Hace así, date la vuelta. Mírala. Ella sí que sabe. Bueno, dicho esto, y con todos mis respetos, sin ánimo de ofender, sino todo lo contrario, sin todo lo contrario. Es que si no lo digo... Las llevaremos a cabo con calma y con tranquilidad. Además, con lo guapas que sois, me cachéis la mano y las ropas tan bonitas que tenéis. Oye, el otro día estuvimos hablando un poco de la presentación del grupo, el tiempo que lleváis funcionando. ¿Por qué no nos recuerdas un poco todo este tiempo que lleváis trabajando? Y nos recuerdas también que no solamente os ceñís a la parte de Béjar, provincia de Salamanca, sino que también estáis muy cercanos en todos los sentidos con la cultura del norte de Extremadura. Bueno, el grupo, como te dije antes, lleva funcionando hace 25 años. Hay muchos componentes que entraron durante aquella época, que ya no están, porque te tengo que recordar que es del centro de día de mayores. Entonces yo entré como monitora hace 25 años y claro, la gente era cuando se jubilaba, es cuando entraba en el centro de día. Hoy ya no hay gente tan mayor, tenemos todavía por ahí atrás a aquella señora que tiene pelo blanco. La más guapa. Que es... Estoy soltero, ¿eh? Que es una de las que continúan en el grupo. Después se ha ido renovando y luego ya los hombres, ya más que jubilarse, se prejubilan. Entonces ya al prejubilarse los hombres, las mujeres, 50, 55 años, ya nos es mayor. Y luego ya lo que pensamos es que el grupo quedaba pequeño, como te dije en el otro programa, y entonces ya incorporamos la primera persona a la que llamé, fue a Alicia, que es la codirectora, porque yo soy la directora, pero ella es mi ayudanta, me ayuda muchísimo. Y luego ya pues hemos llamado a Javier Pérez Maillo, a su señora, que han pertenecido a otro grupo que había aquí folclórico en Béjar, que creo que ha desaparecido, ¿no, sí, Javier? Entonces, el único grupo que queda en este momento es Tartana, del centro de día. Y el director de allí del centro le puso el nombre de Intergeneracional, para que se viera que había gente joven y gente mayor. Y luego, lo que me decías del norte de Extremadura, nos gusta mucho el folclore extremeño, no sé si lo conoces. No. Bueno. Soy de Elena de San Pedro, que está al lado de la Vera. Entonces, el redoble, el candil y bailes así más populares, pues los hemos incorporado al repertorio y seguiremos incorporando. Aparte de que también estamos incorporando, que espero que lo veáis luego en este programa, el telar, lo hemos llamado el telar por las fábricas bejaranas. Qué bueno. Sí, y hemos hecho un baile de cintas, pero no el típico de charro, de sino, cinta, sino una cosa pero especial. Sino una cosa especial nuestra. Qué bueno. Y en eso andamos. Oye, pues igual que dije antes, tengo que decir que me parece genial que se incorpore, se innove y se crean nuevas piezas para enriquecer aún más todavía el rico patrimonio. Por claro, sí. En el programa anterior hablamos de algo muy importante de Béjar, que era la industria textil, pero ahora cuando volvamos vamos a hablar de otra cosa importantísima en Béjar y que tiene mucho que ver con la naturaleza y con una cosa blanca que se llama nieve y como decimos los castellanos temidos, los esquises para patinar. Regresamos enseguida, nos vamos a bailar y volvemos ahora.
Hola a todos, somos Atraque Barra, que ya nos conocéis, estamos con vosotros en muchas ocasiones, también durante el verano. Estamos en Tres Casas, en un entorno incomparable, y aquí es donde tenemos nosotros el local de ensayo. La Atalaya. Y es donde tenemos el local de ensayo en Tres Casas y donde pasamos muchas, muchas horas. Somos como una familia, ¿eh? Como hay ensayo y ya pues nos juntamos entre todos, ¿no? Yo creo que un poco es lo que transmitimos también en los conciertos, que hay magia, ¿no? Que aparte de la música que hacemos, que puede gustar más o menos, que transmitimos buen rollo. Y ¿Qué pasa? Ah, magia, es que hay magia. Yo siempre lo digo, y en alguna ocasión, en algún concierto, que me lío la manta a la cabeza y cojo el micrófono, lo digo, yo estoy aquí gracias a la confianza que puso mi hermano, que está aquí, que es mi hermano Juanan, y Alfredo, que está aquí detrás, que no tenían batería. Y por aquí, Cris, estábamos hablando de las cunetas. Necesitaban una persona que tocase la batería, y yo estaba en ello, no daba pie con bola, casi prácticamente, ¿no? Entonces fue una confianza ciega totalmente y una apuesta por mí. Entonces yo siempre les estaré eternamente agradecidos. A ellos y luego al resto del grupo, que evidentemente aguantaban cada fallo, pero bueno, luego al final con mucho empeño y cariño lo hemos conseguido, vamos, lo estamos consiguiendo, que queda mucho camino por delante todavía, pero bueno. ¿Cómo habla? Y eso, y sobre todo pues mi hermano.
Bueno, pues aquí estamos, en un lugar encantador y con una gente donde siempre digo lo mismo, pero es cierto, ¿no? Sí, claro. ¿Cuántas que sí. culturas quisieran poder presumir de la mitad de lo que podéis presumir la gente de este gran antiguo y presente y futuro reino de León? Y estamos en una comarca maravillosa, pero estamos con una gente que soy de la Chaciana y que hacéis música. Bueno, yo prefiero que sea Marimar la persona que presente este elenco de hermosas voces y almas que nos van a cantar una pequeña parte de todo el acervo cultural que tenéis. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por esta presentación. Gracias a vosotros, Mar, de verdad. Gracias por esta presentación que bueno, pues yo creo que todos teníamos mucha ilusión por estar esta tarde aquí. Y bueno, os presento un poco la Coral Santa Bárbara. La Coral Santa Bárbara nace en el año 1982, pues por un grupo de amigos que se reunían para hacer, pues en principio, las celebraciones litúrgicas. Entonces así surgió la coral. Para que esas celebraciones litúrgicas fuesen un poco más solemnes, pues se comenzó aquella andadura por el Corpus de 1982. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, bueno, aquello fue creciendo en gente, en ilusión, en ganas, y bueno, pues llegamos a formar lo que es la Coral Santa Bárbara. Desde aquel inicio, con el mismo nombre, seguimos después de tantos años. Un nombre que, disculpa que te interrumpa, Mar, tiene mucho que ver con el sistema económico que hay en esta comarca y que ahora está pasando por un momento bastante delicado. Pues sí. Y que vosotros sí que estáis dando ahí un poco el punto de justicia que necesita toda esta gente que ha mantenido esta ya. parte, de no solamente ya de vuestro reino y provincia de León, sino de gran parte de la península sí. ibérica. Pues sí, somos de una zona minera, lógicamente. Entonces el nombre de la coral pues se decidió sin pensar mucho más que tenía que ser el nombre de nuestra patrona, porque además la parroquia lleva ese nombre también, con lo cual pues seguimos manteniéndolo y con tanto orgullo por cada sitio que vamos de presumir de dónde somos y de dónde venimos y de nuestra gente minera, porque en todas las familias había gente minera. Yo te voy a pedir, os voy a pedir que una de las canciones que sea relacionada con, sé que tenéis un himno precioso, sí, a Santa Bárbara, sí, y también me gustaría que nos hablas un poco del trabajo que tenéis, pero vamos a hacer una cosa, antes de hablar de la autoría, porque ahí tienes tú mucho que ver en el trabajo de autor que estáis realizando en esta coral maravillosa Santa Bárbara aquí en La Chaciana, en un lugar que tenéis que venir a esta zona de León. León es enorme, es una provincia grande y muy diferente dependiendo de las comarcas. Esta comarca a mí me tiene subyugado, las montañas, los lagos y sobre todo la calidad de sus personas y la amabilidad y la hospitalidad de su gente. Que me estoy enrollando, que queréis verlas y escucharlas, pues venga, ¿qué os parece si yo me voy de aquí y cantamos la primera pista, la que os dé la gana? Pues sí. Pues venga, regresamos enseguida, muchas continuamos gracias. Con la música a las partes y le agradezco siempre yo a ti, a vosotros. No, a vosotros, muchas gracias. Donde iban que no hay salas, mozas de nuevo.
Hola, estamos con la música a todas partes en Serrada, unas tierras muy llanas, y aquí estamos también con la agrupación musical Tierras Llanas de Valladolid, que son Pablo, Israel, Antonio y Julio. Dos dulzaineros, un cajero y un bombero. Porque él toca la caja y él toca el bombo. Hola, Pablo. Hola, buenas. Háblanos un poco de vuestro grupo, de qué, a qué os dedicáis, qué instrumentos tocáis. Ya hemos hablado de ello, pero... Bueno, pues los instrumentos que tocamos son los que ves aquí, la dulzaina, la caja y el bombo. O sea, nosotros pues nos dedicamos a donde nos llamen, allí vamos a ayudar, a colaborar, a ayuntamientos, bodas, lo que salga, ni más ni menos. ¿Estáis afincados en Valladolid? Sí, efectivamente. Pero tenéis cierta relación con Serrada también. Pues claro, tenemos mucha relación con Serrada. Julio, precisamente, se ha criado en Serrada, aunque no haya nacido en Serrada, se ha criado en Serrada, con lo cual, pues, oyes, pues sin querer él nos empezó a introducir aquí un poco en Serrada, y bueno, pues venimos en varias ocasiones, unas veces colaborando y otras veces, pues oficialmente para el ayuntamiento, es distinto, claro. Muy bien. ¿Habitualmente cuándo os juntáis para ensayar? Pues precisamente nos juntamos en Pilarica también. Tengo un local yo allí que lo usamos para estas cosas. Pues aprovechando de que estos dos chavales trabajan, los demás ya hemos pasado enhorabuena a otra empresa. Y bueno, pues en la calle La Salud número 35, pues estamos en ese local. Y pues ensayamos los martes y los jueves, cuando el trabajo lo permite, claro. O sea, el trabajo es sagrado y ahora más que antes. O sea, que antes podía decir al patrón, oye, mira, que no vengo mañana porque me duele la cabeza, y no pasaba nada. Pero ahora, bueno, las cosas son muy distintas. Y bueno, pues nosotros ensayamos allí como hora y media o dos horas los martes, como ya te digo, los martes y los jueves. Y bueno, y de ahí sacamos cosas, vamos innovando cosas. Esto, ¿qué te parece si esto lo hacemos de esta manera? Bueno, pues lo ensayamos y lo preparamos. Bueno, pues suena bien así, pues bueno, pues sí. Musicalmente, pues nosotros conocimientos escasos. Sí, la teoría de la música y poco más, leer una partitura sin medición exacta, claro está. Pero nosotros a través de la partitura vamos sacando las melodías también y luego las acoplamos a nuestra manera de tocar. Digamos que trabajáis de oído, por tradición oral, por lo que habéis oído, pues por sí, lo que bueno, os han explicado. Sí, claro, pero aunque ya te digo que la partitura sí que la utilizamos, uh-huh. Porque siempre hay que matizar cosas dentro de... que tú conoces una canción de oído, pero si tienes la partitura, pues ya matizas las notas de otra manera que, por ejemplo, si vas a tu puto bolo, como se suele decir. Muy interesante. Tierras Llanas, desde Serrada, con la música a todas partes. Enseguida volvemos.
Venga, vamos, que ha llegado el momento de ir al cuarto de baño o a la cocina a por un bocata o a por algo de picar. Porque nos vamos, pero unos instantes regresamos enseguida.